Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors. It helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in three washes. Find it wherever you buy laundry products. There was a time when summer surprised us, when galleries opened minds, adventures opened hearts, and we all remained open to whatever the day might offer. It was a time to enjoy. It was summer, this summer, at Biltmore. Plan your visit or overnight stay so you can enjoy the marvelous works of Chihuly and savor the season. Reserve now at Biltmore.com. Perdí a mi prometido, que supuestamente es el asesino de mi papá. Marea de Pasiones, gran estreno lunes 15 de julio a las 9 por Univisión. Le tengo malas noticias a los que les gusta ir a la tienda del Costco. De costa a costa, el show de Chiqui Baby. Eso, mis amores, gracias por estar aquí en el show de Chiqui Baby. Qué bonito día, qué bonito. Oye, qué rápido pasó la semana, honestamente. Pero bueno, señores, vamos a estar hablando de algo que le pasó a mi Capri Blue, que son de esas llamadas que yo no sé si le gusta a uno recibir de la escuela, pero ya les cuento una chiqui aventura más adelante. Además, Luis, tú nos vas a hablar algo muy privado de los hombres, ¿no? Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Paren las orejas, varones. Y usted también, señora, si su esposo termina rápido, si su esposo no dura mucho en la intimidad, aquí vamos a compartir unas técnicas, unos secretos un poquito extraños, pero que le van a servir mucho para que su esposo dure mucho más. Ay, ay, ay. Tú, mi querido Tommy, ¿qué tienes para nosotros? Oye, Chiqui Baby, pues las cosas no pintan nada bien para mi presidente Biden, Chiqui Baby. Dos de sus donantes de alto rango le están pidiendo que reconsidere reelegirse. Te cuento más adelante. Además, vuelve su segmento predilecto, cosas que a nadie le importa, Chiqui Baby. Y al regresar, las vacaciones. ¿Por qué es importante tomar vacaciones? Ya le contamos. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. No las utilizamos, así como lo escuchan, las vacaciones no las utilizamos los americanos. Ahora no me vaya a decir, ay, Chiqui Baby ya se siente gringa. Bueno, vivimos en Estados Unidos, todos somos americanos, estamos de acuerdo, ¿no? Okay, vivimos aquí, okay. Vivimos en America. Bueno, pues ahora una reciente encuesta a nivel mundial asegura, mi querido Luis Garibay, que los americanos son los que menos usamos nuestras vacaciones. Mira, por ejemplo, los franceses, en un porcentaje promedio del año, utilizan 31 días para irse de vacaciones. O sea, los franceses se van un mes de vacaciones al año. Okay. O, obviamente, a lo mejor no tiene que ser seguido. Puede ser esparcido, pero 31 días son 31 días. Los de Nueva Inglaterra, 27. Luego, los australianos utilizan 21 días para irse de vacaciones. Los asiáticos, 20 días. Luego le sigue Canadá, Japón, incluso los mexicanos nos vamos de vacaciones 16 días al año. Uh-huh. Y los de aquí, de los Estados Unidos, que trabajamos como perros, ¿verdad? Disculpe, porque sí, trabajamos 2, 3 trabajos, un montón de chambitas, solo nos vamos 12 días al año, en promedio, obvio, ¿no? Entonces, hay que usar nuestras vacaciones, porque es sano, ¿o no, Luis? Interesante, Chiqui Baby, interesante. En promedio, 12 días al año solamente vamos de vacaciones. Quiere decir, Chiqui Baby, que hay personas que tienen más posibilidad. Hay gente que se va un mes o mes y medio. Y hay otras, Tommy, y esto me sorprende, que no salen de vacaciones entonces. Nada, ni un día de repente, ¿no? Y ahorita me he puesto a pensar, Chiqui Baby, sí. Yo tengo unos vecinos que es cierto que nunca los veo que se van de vacaciones. Obviamente ellos no tienen documentos, por ejemplo, no pueden salir del país, pero tampoco veo que se vayan a otro estado, ¿no? Sí, claro. pero te puedes ir al río, al lago, al parque, ¿no? A hacer un camping. A un casino, si tú quieres. Exacto. Pero ahora, la razón, ¿por qué no tomamos vacaciones? Al regresar lo discutimos.
El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Oye, están diciendo que los franceses son del mundo los que más toman vacaciones. O sea, ellos se toman casi un mes al año para disfrutar de días de asueto, días de descanso, ¿verdad? Pero digamos, aquí vamos a desglosar por qué ustedes creen que la mayoría de nosotros no tomamos días libres. El primero y más obvio es que tenemos que trabajar y a lo mejor en el tipo de trabajo que tenemos no nos dan vacaciones. Y si no tomamos las vacaciones, no ganamos dinero. Esa es la primera que se me viene a la mente, Tommy. Sí, yo creo que no tener vacaciones pagadas, Chiqui Baby. Otra, que aquí es el costo de la vida es muy alto, Chiqui Baby. Entonces la gente le piensa. Tienes dos trabajos, por decir, Chiqui Baby. Es difícil que los dos coincidan en la fecha que te pueden permitir vacaciones. En el primer trabajo sí te dicen, entonces en julio, las 12 últimas semanas, y en el otro trabajo no te dejan ir. Entonces, al final de cuentas, no puedes salir, ¿no? Eso es un buen punto. Pero también fíjate que yo estaba analizando que hay algunos trabajos, incluso el del tipo nosotros, que aunque, digamos, te dan los días, te los pagan, ¿verdad? Te da miedo irte de vacaciones porque puedan quitar la chamba, ¿no? También. Yo conozco gente peruano que, digo, no todas las empresas ceden, pero dice, ¿sabes qué? Dame mejor un extra cheque por mis 2 semanas de vacaciones y sigo trabajando. ¿Ah, de verdad? Sí, hay gente así. Eso es cierto. También tengo amigos que es cierto, Tommy, es cierto. Y prefieren recibir su chequecito, tener el dinero ahí, y también, Chiquibaby, a la vez, no se van para que no le quiten el trabajo, ¿no? Pero yo les digo algo, si puedo darles un consejo, no ni todo el dinero, ni todo el trabajo te va a hacer feliz y estar relajado. Es preferible que no te paguen una semana, pero ese tiempo que tengas con tu familia, con tu bienestar mental, no tiene precio. Así que vete de vacaciones, de verdad que me lo vas a agradecer. Gracias. El show de Chiqui Baby. Estás con de costa a costa, Chiqui Baby Show. Oigan, pues ayer estábamos hablando de Airbnb, que en algunas ciudades como Santa Ana, California o Barcelona, pues estaban erradicando esta aplicación o el uso de esta aplicación, quedaría prohibida. Pero hay algo de Airbnb que a mí me tiene preocupada, porque efectivamente cuando tú te metes a una casa, a un apartamento, por unos pesos menos que un hotel, nunca sabes con qué te vayan a salir. Como por ejemplo, yo siempre he tenido miedo, Tommy, que haya cámaras ocultas. Y ha habido muchos casos sobre esto. Muchísimos, Chiqui Baby. Bueno, ahora el titular dice lo siguiente, señor Garibay. Airbnb no protege a sus huéspedes de las cámaras ocultas, según un reportaje de CNN, compañera, que los graban, pero tú pudieras entender que la gente grabe en la entrada, quizás hasta en la sala, Chiqui Baby, pues por su cuida su propiedad, ¿no? Lo que te están rentando. No, compañera, también encontraron cámaras ocultas en los baños, en el shower, ¿eh? En el shower, Chiqui Baby, encontraron cámaras ocultas en las recámaras, lo cual pues viola la privacidad de las personas, Chiqui Baby. Para mí que es una campañita peruano de los poderosísimos mafiosos de la hotelería, ¿eh? Claro, el asunto es una campaña completa para ensuciar, ¿no? Para perderle la confianza a ese sistema que ha ayudado a muchas personas. Yo, por ejemplo, sí he disfrutado de Airbnb, obviamente a precios más módicos que irte a un hotel y con vistas mucho mejores, ¿no? Y por todo lado va a venir la campaña para que ya pues no queramos usar ese servicio, ¿no? No, y yo lo digo, a mí me han dado gato por liebre, pero ha habido una ocasiones donde sí he tenido beneficios por tener una niña, por ejemplo, el tener más espacio en donde la niña corra, en donde hay alberca, en donde hay una cocina donde le pueda calentar la leche. O sea, sí tiene sus beneficios, pero cuidadito, porque uno nunca sabe que te anden filmando y eso luego llegue al mercado negro. Nunca sabes, ¿no? Vamos a regresar con el mundo de la farándula. César Muñoz, prepárate, corazón. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Eso, mis amores, aquí nuestro César Muñoz en el mundo de la farándula, pero antes quiero saludar a toda la gente que nos escucha en DC, allá en Washington y también en Boston, en donde ya tenemos cerca de 3 años respectivamente y pues hemos salido número 1 en toda la estación, así que muchísimas gracias a Pedro Biaggi, a los Reyes de la Mañana, a todos los que forman parte del equipo y felicidades por esos números, gracias a la audiencia por escucharnos por allá. César, gracias. Platícame de Pepe Aguilar.
Ay, don Pepe Aguilar, fíjate que estuvo de paso en Aguascalientes, México, que es como mi segunda casa, Aguascalientes, México. Amigos míos tuvieron la oportunidad de convivir con él en un restaurante ahí en Aguascalientes, y entonces me aseguran fuentes muy cercanas a don Pepe Aguilar que se le nota y que se le ve, Chiqui Baby, lo dolido que está y lo, pues sí, dolido y aturdido de alguna manera, preocupado por todo el hate y odio que ha recibido su hija Angelita Aguilar a raíz de que se dio a conocer esta relación con Cristian Nodal. Ángel Aguilar, de tan solo 20 años, que no es la primera vez que enfrenta críticas en las redes sociales y que en el pasado, dicho por el mismo Pepe Aguilar, le ha costado una depresión fuerte a Ángel Aguilar. Dicen que de verdad él está sobre todo preocupado, primero que nada, por la salud mental y emocional de Ángel Aguilar, que no le afecte todo esto, pero también por el rumbo de su futuro artístico de Ángela, porque siente que en realidad mucha gente en México no la quiere, incluso la odia en este momento, y no sabe qué camino va a tomar la carrera de Ángel Aguilar después de todo el escándalo, Chiqui Baby. Está fuerte. Yo creo que, no, pero yo creo que le, o sea, la verdad es que le va a beneficiar. O sea, ahora sí, ya Ángel Aguilar con esto es una estrella. Mira, los publicistas más grandes que yo conozco, sí, dicen que hablen bien o mal de ti, pero bueno, que hablen. El problema es que no hablen. Y Ángel Aguilar es talentosa y uh-huh, eso la va a avalar siempre. Si no fuera, sí, una chica talentosa, con ningún fundamento, con ninguna familia que esté detrás de ella, te lo pensaría. Mira, pero yo creo que le va a ir mejor. Bueno, ya no tengo tiempo de opinar, pero te quería... Al regresar, claro, si quieres, okay, porque te veo con muchas ganas, sí, de claro, opinar. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. A ver, César Muñoz dice que no sabe, bueno, que su papá le preocupa un poco todo el hate que ha recibido. Yo estoy de acuerdo, César, que Ángela, sí, ha recibido un hate, yo siento que no necesario, ¿no? Creo que la gente ha sido muy cruel con ella. No dudo, sí, que genere controversia todo este romance, pero uh-huh, me parece que ha sido muy excesivo contra ella, uh-huh, porque yo no, exacto, veo a gente haciéndole altares de hate al señor Nodal. Totalmente, exacto. Pero bueno, tú cuestionabas que si esto, sí, qué va a pasar, mira, con la carrera de Ángela, y tú dices que puede ser algo negativo, y yo no creo. Tú decías algo muy cierto, que yo hasta el día de hoy, hace rato, creía lo mismo que tú, que no hay mala publicidad, que siempre beneficia todo escándalo, pero no, Chiqui Baby. Yo veo la carrera de Irina Baeva, que le ha costado la chamba en Aventurera, no sé si para siempre o temporalmente. Veo a una Carla Panini, que han sido víctimas de escándalos tan fuertes, para bien o para mal, pero son cosas negativas a final de cuentas, y les cuesta trabajos. Ingrid Coronado, una conductora muy conocida en México, acaba de dar una entrevista en Sale el Sol, donde está trabajando después, uh-huh, de 10 años de no aparecer en televisión, y dice que toda la mala publicidad y el hate que recibió en redes sociales por cuestiones de su divorcio con Fernando del Solar, en su momento le costó la chamba por una década y la falta de patrocinadores. Pero no que hay se nada escrito, Muñoz. O sea, la gente, no, tiende a olvidar. Recordemos a Gloria Trevi, estuvo hasta presa 5, claro, años, y se dio un levantón. Kim Kardashian, exacto, en, sí, uno de los peores videos sexuales. Mentir, Jenny Rivera ha estado en escándalos de lo peor y subió como la espuma. Estamos hablando de antes de que ella tristemente falleciera. Yo siento, sí, que esto va a venir a consolidar a Ángela como la, ojalá, gran estrella que es. Y yo, discúlpame, pero yo no pondría en la misma línea a un Ángel Aguilar, a una Irina Baeva. No la puedes, no, poner en el mismo lugar. Gracias. En temas mediáticos, Chiqui Baby. Yo respeto, amo y adoro a Angelita Aguilar desde que nació. Tú lo sabes, la veo como una sobrina y de verdad, ay, tiene un talentazo. Espero que le beneficie todo este escándalo, de verdad. El, yo, show, la veo como una Chiqui Baby. Estás escuchando el show de Chiqui Baby. De costa a costa. Chiqui Baby Show. A ver, tengo una pregunta para ti, Luis, que no tienes bebés. Okay. ¿Qué preferirías? ¿Recibir una llamada de la escuela de tu bebé, de tu niña, que te digan, tu niña arañó a otro niño? ¿O que te hablen para decirte que un niño o una niña arañó a tu hija? Yo, sinceramente, me sentiría más cómodo que me digan que mi niño arañó. ¡Oh! ¿Y tú, Tomás? Igual. Decía mi abuela Altagracia, Chiqui Baby, de que lloren a su casa, que lloren en la mía, mejor en la de ellos, Chiqui Baby. Así de plano, sí. Bueno, ya les había platicado que a mí ya me habían hablado, yo ya tengo varios reportes de Capri Blue de que ha levantado la mano, ya está fichada, pero había estado muy tranquilita. De verdad que yo no había tenido ningún reporte, que yo ya me estaba preocupando, porque una vez en una semana fueron como 3 incidentes. Yo dije, a ver, ¿qué está sucediendo? Pues bueno,
que me hablan hoy de la escuela de Capri Blue para decirme que la habían arañado. No. Pero oye, tremendo arañazo que tiene la chiquilla. De plano, Chiqui Baby. Pero lo curioso del asunto, que yo no sé si les había dicho, que te dicen que la arañaron, más no tienen permitido decirte quién la arañó. Y yo, por más que le quiero sacar a la Capri Blue quién la arañó, no me dice. No, 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 pues es que capaz de que vas y le armas un tango a la mamá de la niña, Chiqui Baby, la jalas de los sí, pelos. Sí. Y claro, claro. Pero claro, yo he visto, Luis, que hay unas que ya no me saludan igual, porque seguro Capri Blue les ha de haber jalado el pelo o algo. Porque wow, ya no me saludan tan nice como antes. Ya empezaron las riñas y la niña no tiene ni 3 años. Están cambiando las cosas. Ahora dime, ¿dónde es el arañón? ¿En qué parte? ¿Qué tanto mide el arañón? En el cachete. Como del tamaño del dedo meñique, pero para una niña. E incluso a mí me llegaron a pedir que le cortara las uñas a Capri Blue, porque Capri Blue, con que levante un poquito la mano con las uñas que tiene filosas, pues ya había arañado otra niña. Pero bueno, cosas de la vida y de la niñez. Mucha violencia. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Ah, miren, a mí esto no me está gustando nada y me vayan a decir que yo, que apoyo a Biden, no, pero ya son muchos los que quieren, o sea, quieren hacer a un lado al presidente actual. En vez de enfocarse en otras cosas, quieren quitar a Biden o de menos pedirle que le dé la oportunidad a alguien más. Y ahora dos famosos, Tomás, han salido públicamente a decir: señor Biden, aunque nosotros lo hemos apoyado, creo que debemos de elegir a alguien más. Bueno, lo han apoyado en cámara, Chiqui Baby, en las redes sociales, y lo más importante, lo han apoyado económicamente. Incluso a uno de ellos le llaman mega donante, o sea que no es cualquier persona, Chiqui Baby. Te hablo de Michael Douglas, el actor de Hollywood, se une a George Clooney, que son demócratas abiertamente, Chiqui Baby, donantes muy generosos con la campaña, Chiqui Baby. Y le están diciendo: señor presidente, bájese del barco mejor. Ya la cosa está fea. Ya, mira, Chiqui Baby, gobernadores, congresistas, gente que lo aconseja y sus donantes le están diciendo que se baje del barco, compañera. Aquí la cosa ya se puso fea, ¿eh? Sí, hay una cosa muy importante que en los últimos días está pegando muchísimo, Chiqui Baby, dentro del entorno que apoyaba incluso a Biden. Es que él tiene un grupo de asesores, ¿no? Un grupo cercano de asesores que han estado escondiendo información acerca del estado de salud real del presidente, Chiqui Baby. Sí. Eso ha molestado a muchísimos. Han estado escondiendo las visitas que tiene con ciertos médicos, con ciertos doctores. Entonces, eso está molestando muchísimo y yo creo que no hay vuelta para atrás, ¿eh? Aquí yo lo dije hace tiempo, se burlaron de mí, me dijeron loco, cállate, shut up, me dijeron todos ustedes, pero va a ser así. Mira, el señor ya tiene que irse a su casa a descansar y que venga, sinceramente, Michelle Obama. ¿Y quién le va a decir, Donald Trump también que se baje del barco y que le dé la oportunidad a alguien más? No, él déjalo para que le ganemos, Chiqui Baby, él déjalo. Pero bueno, lo que dice el peruano, ya nada más para cerrar, Chiqui Baby, sí, hay rumores, o no sé si información se quiera manejar, pero no, de que un doctor especialista en Parkinson entró varias veces ya a la Casa Blanca, Chiqui Baby. Pues yo les voy a decir, yo estuve de frente y yo lo vi muy bien y muy cuerdo. Que allá ustedes nada más saquen lo negativo en las redes sociales y en la televisión. Yo en persona hablé con él y no hablé 5 minutos, hablé mucho más con él. Y yo lo vi muy bien. Bueno, entonces, ahora, tú lo conoces más que sus asesores, entonces, Chiqui Baby, lo que me estás diciendo. No estoy diciendo eso, pero, o sea, yo lo sentí muy bien. Pero bueno, allá la gente que le quiere tirar tierra. El show de Chiqui Baby. Escucha el show que te informa y alegra tu día. El show de Chiqui Baby. Oye, hombres revelan técnicas extrañas que utilizan para durar más en la cama. Cuando me dices durar más en la cama, Luis, quiero como decir que estén bastante sólidos y que puedan llegar y durar más tiempo con su pareja, ¿correcto? Bueno, hablemos claros. Es cuando estás en la intimidad, cuando estás teniendo... Sí, si no me venga con cuentos aquí. Sólido. Sólido. Erecto, ajá.
Bueno, sí, hay unas técnicas. Escuchan de todas las edades. No, pues estamos hablando con propiedad. Adelante, Garibay. No, sí. Tommy, me gustaría antes de decir este estudio que hemos realizado con unos colegas, ¿qué técnica utilizas tú para durar un poquito más en la intimidad? ¿Cuál es tu técnica? Qué pena, pero sí tengo la mía, peruano. Yo lo haría. ¿Sí? Mira, Chiqui Baby, a mí me encanta ser transparente con la gente. Por eso, si me quieren o no me quieren, Quítese la ropa. Chiqui Baby, la mente es muy poderosa. Entonces, cuando estás en el momento y tu mente está conectada con tu cuerpo, no vas a durar lo suficiente. Pero si tú logras distraer la mente en otra cosa, Chiqui Baby, vas a durar. ¿Y en qué piensas tú, normal? ¿Tienes ahí algún viene, ahí, te, ahí te vas a reír, pero a te ver. Lo voy a contar. De repente, y eso es cuando quieres hacer un buen espectáculo también, pero hay veces que dices, ¡ah, vámonos! Me pongo a pensar, peruano, en países y capitales difíciles de recordar. No te creo. Te lo juro. Sí. Eso a mí me parece rarísimo. No, no, pero es técnica, Chiqui Baby, es técnica. Pero sirve muy bien, excelente compartir. Ahora nos están escuchando con mucha atención. Usted, señora, para que le diga a su esposo, para cuando él rapidito, entonces al regresar vamos a decir otras de las cosas, Chiqui Baby, que sirven muchísimo para que el varón, los hombres, duren un poquito más en la intimidad. El show de Chiqui Baby. El show que refresca tu día. El show de tu Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Estamos hablando de algo que de verdad yo nunca me había puesto a pensar. Que dicen que los hombres, para durar más tiempo, piensan en otras cosas. Yo pensaría que piensan en cosas, pues para emocionarse, pero yo pienso que si se piensan en algo que les emocione, pues los va a hacer venirse más rápido, ¿no? Claro. Son dos cosas, Chiqui Baby. Obviamente, el hombre que se viene muy rápido, pues no cumple con la mujer, porque la mujer quiere, ¿no? La mujer le toma más tiempo llegar a tener su orgasmo, y a veces el hombre se emociona muchísimo y pasa lo que tú dices. Si se emociona mucho el hombre, rapidito acaba el partido. Emocionarse sirve, pero al comienzo. Al inicio, Chiqui Baby. Pero ya cuando estás en plena acción y ya sientes que va a venir el gol, ya sientes que va a salir toda la furia, debes imaginarte en otras cosas, como Tommy, por ejemplo, capitales, ¿no? Argentina, Buenos Aires, Perú, Lima, y se va desconcentrando. Así, hay otros, Chiqui Baby, que empiezan a pensar, por ejemplo, en los abuelos. Uh-huh. Está pensando en su abuelita y en su abuelito. Pero sí, en los abuelos. No manches, sí. ¿Cómo en los abuelos? Es que eso te quita la concentración del momento. Entonces hace que se te baje las ganas, que no vaya a salir el gol, ¿no? Entonces luego otra vez que va bajando, vuelves a subir y así vas jugando, Chiqui Baby, con eso. Hay otros, por ejemplo, que se imaginan que están haciendo unos acertijos. Hay otro que dijo que piensa en un contenedor de basura. Dice, cuando ya va a salir el gol, piensa en un contenedor de basura, que están allí, la basura sucia, toda. Entonces le baja el momento y por eso no se viene tan rápido. Pero esto que hemos hecho el día de hoy, Chiqui Baby, es un regalo para la gente, ¿eh? Porque son técnicas, ¿por qué? Son técnicas de años. Hay otra más, pero ya ese es otro level. Ya ese es otro nivel. Ya sí, la gente que nos contacte y le vamos a cobrar. Sí, Chiqui Baby, cierto. O sea, bueno, Chiqui Baby, hay la diferencia, en durar dos minutitos o mandarla a su casa casi en ambulancia, Chiqui Baby. Claro. Ahí está. Bueno, regresamos con el mundo de la farándula. Oye, qué cosas aprendo yo. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Bueno, ayer estuvo con nosotros en el programa Mariana Cioane, hoy estuvo en Desiguales, ella anda por acá de promoción en Miami, y obviamente aprovechamos para preguntarle acerca de Aventurera, ¿no? O sea, ella está promocionando su música, también va a salir una película que se llama El Candidato Honesto en el mes de agosto allá en México. Y dice que número uno, eso de que estaba considerada para Aventurera, que ni siquiera la han buscado. Entonces que es mentira. Y que por otro lado dice que no lo aceptaría. Y dice que a pesar de que tiene una buena relación con Juan Osorio, creo que no es el momento para que ella tome un rol como ese. Eso fue lo que ella nos dijo ayer en Siéntese Quien Pueda. Y que sí es cierto que se siente bonito que la gente la ha apoyado en cuanto a que piensen que tiene las cualidades para ser aventurera. Pero mira, Chiqui Baby, me llama la atención, por ejemplo, hay gente que la está candidateando, ¿no? Y gente que entre comillas sabe y tiene 48 años. Y se menciona nombres como Itati Cantoral, que tiene 49. Ay, no, ya está muy vieja. Ya no entendí, Chiqui Baby. Ya no entendí. Cincuentonas.
No, porque el personaje, mira, déjame decir algo. El personaje original, recuerda que aquí de los que estamos sentados en la cabina de radio, yo soy el que más veces ha visto aventureras. Se conoce la historia al derecho y al revés. No, Tommy, el personaje principal de Aventurera tiene que tener 30 años aproximadamente, que en su momento los tuvo, y Tati Cantoral, Edith González, Susana González. O sea, checa, recuerda la historia de Aventurera, por favor. César. Ellas son cincuentonas, ya no dan el ancho, perdóname. Ya no dan el ancho, por la edad. No, pero discúlpame, y si quieres lo hablamos al regresar. Los 40 y 50 de hoy no son los mismos de hace 20 gracias, años. Chiqui baby, okay. Gracias. Sí. Aunque bueno. Ya vio Aventurera este como 100 veces, ¿eh? Se jura. Yo no le he visto. 25 fácil, 25 sí. Se jura experto de teatro. Soy experto, por supuesto. Ya. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. A ver. En el show de Tu Chiqui Baby. Tommy, dime. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿No? Yo no sé si César, pero las mujeres que tenemos 40 hoy, no son las mujeres de 40 totalmente. De cuando yo nací. En todos los ámbitos. O sea, de verdad, mira, por ejemplo, yo estaba con Mariana Soane ayer. Yo tengo 43 años, ella ya casi va para los 50. Discúlpame, uh-huh. Pero se ve excelente. Sí. Y tú eso de que dices, ay, es que la aventurera tiene que tener 30. Pues tienes a Irina Baeva, que tiene 30, que está espectacular, que está muy bonita y no está dando uh-huh. el ancho. Aquí no es un tema de edad, es un tema de lo puedes hacer o no. Okay. Una Maribel Guardia, ve lo espectacular no, que está sí. a sus 68 años. Yo no digo que va a ser aventurera, pero no puedes decir que Mariana Soane está vieja, porque eso es, te ves mal tú diciendo eso. Claro. Pero Maribel no tiene 68, tiene menos, tiene 63, 64 Maribel Guardia, pero yo no la pondría de aventurera, tampoco a Maribel Guardia. ¿Cómo vas a poner? Podría ser la mamá de aventurera, la abuelita de aventurera. Pero Maribel si baila, Guardia, canta y actúa, ¿por qué no? No, Chiqui Baby, digo, no estoy de acuerdo, perdóname, tampoco hay que verle la cara de tonto al público, o sea, pon a una cuarentona todavía. Ah, bueno, 45, pues Mariano Soán es cuarentona, pues, y tú mismo aquí dijiste, pues, ay, no, está muy, ya dio el viejazo, se ve, oye, muy bien. Mariana tiene mi edad, somos cincuentones, Chiqui Baby. Ve la foto que subí ayer con ella. Es que Mariana se ve espectacular, Chiqui Baby, está espectacular. Nos vemos de la edad, claro. De verdad que nos vemos de la edad. Sí. Ok, sí, pero yo sigo insistiendo, no me gustan ellas para aventurera. Yo no sé a quién pondría en este momento de aventurera. ¿Sabes qué? Ya estoy confundido, mi mente ya no me da más para pensar en la nueva aventurera. Ya no puedo pensar, te lo juro, estoy bloqueado. Bueno, oye, mejor venimos en la siguiente hora porque sí. La familia de Juan Gabriel está de luto, ya le contamos por qué. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a Tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Chiqui Baby. Me encantan, mis amores, pero esto que les voy a decir no le va a gustar mucho, especialmente si ustedes fans de ni más ni menos que Costco, porque así como ha subido todo, también Costco va a subir, y Tommy nos tiene todos los detalles. No, yo jamás voy a quemar a Costco, Chiqui Baby. Perdóname, ¿no? Yo no. Bueno, no, está bien. No, pero yo, entonces, yo. Vámonos mis hijos contigo, oye, Luis. Chiqui Baby, por Dios. Y no es quemarlo, yo también, Costco es mi tienda favorita, Costco es mi tienda favorita, pero no es quemarlo, es simplemente lo que tienen que hacer a raíz precisamente de la inflación. Está aumentando su cuota de membresía a partir del 1 de septiembre, ¿no? Por la membresía normal, que cuesta 60, va a subir $5 más, 65. Y en el nivel ejecutivo, donde puedes obtener un 2% en las compras que haces, que cuesta 120, va a subir a 130, $10 más, $130 al año, Chiqui Baby. A mí sí me ha convenido, ¿eh? Sí ahora conviene. Te digo algo, Chiqui Baby, también, así como se dice eso. Hasta el día de hoy, Chiqui Baby, siguen teniendo un hot dog y una soda por $1.50. Hasta el día de hoy siguen teniendo el pollo por $4.99, Chiqui Baby. Obviamente que nos auspicie Costco, ¿eh? ¿Mande? Que nos auspicie, sí. Sí, que nos auspicie Costco, sí. Chiqui Baby. Obviamente lo hacen para enganchar a la gente, pero siguen respetando esos precios tradicionales, patrón. Wow, súper interesante el asunto. Ahora, no es tanto para lo que te ahorras, ¿no? Porque según yo, sí. De verdad, sí te ahorras. Por supuesto, yo puedo decirte que el año pasado ha sido el mayor reembolso que yo haya tenido. Casi $720, Chiqui Baby. $720, que de allí se paga la membresía ejecutiva que tengo, ¿no? Claro. Los 120 y me queda todavía un dinerito, ¿no? Claro, Chiqui Baby, claro. Pero bueno. Me encanta.
Me encanta la idea. Pero bueno, señores, vamos a regresar con más del show de Chiqui Baby y tenemos cosas que a nadie le importa con nuevo jingle y todo. El show de Chiqui Baby. What's up? Comunícate directamente a WhatsApp de Chiqui Baby y sé parte del show. 323-690-3557. 323-690-3557. What's up? Cosas que a nadie le importa. ¡Uy! Cosas que a nadie le importa. Es un segmento que divertirá. Con datos curiosos y sorprendentes te hará más inteligente. Cosas que a nadie le importa. ¡Uy! ¡Oh, no, no! Otro nivel, Chiqui Baby. Otro nivel. Otro lemo. Oye, patrona, en cosas que a nadie le importa, espero que le guste, Garibay. Le voy a traer uno de animalitos y dos más de cultura general. ¿Qué le parece? Mire. Me parece bien. Muy bien. Hace ratito estábamos grabando y usted estaba hablando con la boca llena ligeramente porque lo agarramos muy ligeramente distraído y no me voy a mentir. ¿Verdad okay, que sí? Cierto, tenía un bocado. Cierto. Y yo digo, ay, peruano, perra vergüenza con la gente. Pero esto, peruano, es totalmente aceptado y bien visto en la cultura japonesa, Chiqui Baby. En Japón, tú vas y comes y estás platicando en unas mesas elegantes con la boca llena, con el bocado en la boca, Chiqui Baby, y no es mal visto, fíjate, de lo que se entera uno. ¿De verdad? De verdad, Chiqui Baby. Cultural, cultural. Cultural, claro. Ya que hablamos de comer, Chiqui Baby, por el amor de Dios, no le vayas a dar a mi Capri Blue Reese's Peanut Butter Cups, por favor. Uy, por... uy, tan ricos que son, pero bueno, ¿por qué? Porque es el equivalente, Chiqui Baby, a ingerir gotitas de gasolina. ¿Cómo? Te lo repito. Comer ¿oye? Reese's Peanut Butter Cups, Chiqui Baby, es el equivalente a ingerir pequeñas gotitas de gasolina por los ingredientes que lo componen, para que la piense. Y por último... Y yo fíjate que pensé que también las puede ser que se ahoguen, ¿no? Porque se atora medio el peanut butter, la crema de maní. Sí, sí, puede ser. Y por último, Chiqui Baby, usted que es de buen dormir, deberíamos de apodarle la gatita. Porque los gatos duermen el 70% de su vida, Chiqui Baby. El 70% de su vida. Ay, qué se rico. La pasan a gusto durmiendo. Yo hubiera sido. Este gata. Fue su segmento predilecto y maravilloso. Cosas que a nadie le importa con nuevo jingo, Chiqui Baby. Me encanta cosas. Pero ponlo. Cosas que a nadie le importa. Es un segmento que divertirá. Con datos curiosos y sorprendentes te hará más inteligente. Cosas que a nadie le importa. ¡Vamos! El show de Chiqui Baby. El show más exquisito de la radio. Estás escuchando el show de Tu Chiqui Baby, mi querido Tommy Fernández, mi querido Luis Garibay. Vamos a hablar de trabajadores de comida rápida. Muchos de nuestra gente trabaja en Starbucks, en Burger King, McDonald's, Jack in the Box. Ay, a mí me gusta mucho el Jack in the Box, acá no hay. O sea, entonces todos estos restaurantes de comida rápida que todos de alguna u otra manera consumimos. Pero ahora que les pedíamos muchísimo que les subieran el sueldo, ahora que le suben el sueldo, dice que no les conviene que le suban el sueldo, ¿correcto, Luis? Correcto, Chiqui Baby, se da esa paradoja, ¿no? Sinceramente, un sinsentido, vamos a decir, que estaban pidiendo mejores salarios aquí en California, $20 la hora, ¿no? Ya están ganando los que trabajan en comida rápida. Pero ¿qué ha pasado? Los dueños del restaurante dicen, pues ya no me rinde esto, ya no estoy ganando lo que ganaba, lo que voy a hacer es despedir trabajadores... Y a otros, recortarle sus horas. De tal forma que los que están trabajando ahí, pues dicen, no me ha convenido, me he quedado sin chamba. Algunos y otros están yendo a trabajar menos horas y por eso están diciendo, no conviene. No nos ha convenido esto de que suban el sueldo, ¿no? Se han eliminado casi 10,000 puestos de trabajo en la comida rápida en California desde que la ley entró en vigor el 1 de abril. Y fíjate que al final a todos nos afecta. Le afecta al que trabaja. Porque trabaja menos, gana lo mismo o menos. Uno va a pedir una... De verdad que últimamente que me ha tocado ir por alguna razón a un Burger King o a un McDonald's, al Chick-fil-A, ¿cómo tardan en atenderte? Creo que Chick-fil-A es de los pocos, como que es de los que pagan más.
hay más gente trabajando, pero hay mucha escasez de empleados y yo pienso que es, no es que la gente no quiera trabajar, también los mismos dueños, Tomás, de negocios no quieren contratar más gente. No, compañera, es que también dice, decía un gringo amigo mío que me aconsejaba muy bien, decía, you open a business to make money, not to lose money, Chiqui Baby. Uh-huh. Entonces, obviamente, tienes que hacer tu negocio pues que sea productivo y ¿cómo se dice? Pero no, redituable, ¿verdad? Exacto, bien dicho, redituable. Sí, que te deje réditos, que te deje dinero, que te deje ganancia, billete, ¿no? Quiero regresar con una nota, oh my God, que yo la verdad no sé si esto es verdad, mentira o fantasía. Quiero que Luis me lo explique al regresar. El show de Chiqui Baby. Escucha el show. Escucha el show que te informa y alegra tu día. El show de Chiqui Baby. Mis amores, vamos a hablar con esta nota, oh my God, que han detectado algo, pues yo creo que tiene que ser algo histórico, algo uno en un millón o 10 millones, de esta bebé de un año. ¿Cuántos años tiene que le encontraron algo en el cerebro fuera de lo normal? Un año, Chiqui Baby, un añito esta niña en China. Un caso, sí, que sucede, según la información, uno entre cada 500,000 nacimientos, ¿no? ¿Qué sucedió, Tommy? Nace la niña en China y de repente empieza a desarrollar que su cerebro se va agrandando, su cabecita se va agrandando, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente ella fallece, la niña fallece la niñita. Pero dicen, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué pasó? Vamos a investigar, le hacen la autopsia, abren el cráneo y encuentran un feto en su cráneo. Un feto en su cráneo que pertenecía a una hermanita gemela de ella, sí, Chiqui Baby. Pero lo encontraron en el cráneo. Ahora, no entienden esta situación, siguen en estudio, pero lamentablemente la niña falleció, ¿no? ¿Qué quiere? Ha habido otros casos, ¿no? Donde, por ejemplo, el vientre abultado de una niña resulta que luego tiene allí el feto de un gemelo que no pudo desarrollarse, ¿no? Pero esta es la primera vez que ocurre en esto, en su cráneo, ¿no? Wow. Que estaba su hermanita, supuestamente, ¿no? Pero entonces lo que quiero pensar es, ay no, es que no entiendo cómo, de alguna manera, cómo entró el embrión o al cerebro. Claro, recuerda que obviamente en el estómago, cuando recién se va gestando, no quiere decir que ya cuando estuvo a punto de salir, ahí se hizo la fusión. Es muy probable que en los primeros días, las primeras semanas, allí haya ocurrido esta anomalía, ¿no? Así como pasa con los siameses, Chiqui Baby, todo ese asunto, pues son cosas que suceden, que es lamentable. Pero obviamente que se lo pudieron remover. Que murió, Chiqui Baby, no te está diciendo el peruano. Ves que yo no supe si el feto... Es especial para matar la nota, Chiqui Baby. Ay, es que yo pensé que la que había muerto era la que estaba adentro. Como era un feto que no tenía vida. Ay, es que no te entendí, Luis. Bueno, pobrecito. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. ¿Te gustó, César? A ver, ¿qué nos vas a criticar? Me encantó el nuevo episodio de Adi Chiqui The Show. Ya lo vi arriba del crucero, allá en Noruega. Me gustó mucho, nada más si hay algunas cositas que tengo que decirte como público admirador del talento de Adamari López y Chiqui Baby. Lo primero, que tú hablabas muy quedito, hablabas como en silencio, hablabas como asustada, como que te estaban espiando con temorcito, Chiqui Baby. No te vi tan suelta como otras veces. Obviamente Adamari pues te comió. En este episodio te comió Adamari López, que además lucían espectaculares las dos sin maquillaje, pero punto aparte Adamari López, que te gana con una década, 10 años. Oye, su piel tiene cara de bebé, Adamari López. ¡Qué sí, bárbara! Está muy cañona. ¡Qué bárbara! Además, tú te distraías. Tiene dinero para tener mejor doctor que yo. ¡Ay, no! No es cierto. Es el agua de Puerto Rico. La verdad, el agua de Puerto Rico hace... Y es come años, la verdad. La verdad que sí se ve muy bien. Pero los temas estuvieron súper entretenidos, buenísimos, siempre carismáticas, naturales, espontáneas. La anécdota que contaste de la zona roja o el punto rojo en Ámsterdam, que llevaste a los niños, que iba el hijo de Gerardo, unos bebés, incluida Capri Blue, y a Laia de 9 años, pues que sí les molestó de alguna manera a Damari, porque pues no le pediste permiso, Chiqui Baby, acabó por llevar a su hijo a la zona de prostitución en Ámsterdam.
No, olvídate, ya tengo broncas, o sea, ya me la saca cada ratito, me la sacó hoy otra vez, pero bueno, pero qué bueno que te gustó, la verdad que sí. La producción fue a cargo de nosotras, entonces eso fue un reto, conectar los micrófonos nos tomó, Tomás, una hora, porque no sabíamos que los micrófonos se tenían que poner como en otro audio, y dije, ¿cómo se van a grabar en video, en audio? O sea, uno no es técnico. Pero lo logramos y ¿verdad que no se vio nada mal? Mira, César, no, yo también ya tuve la oportunidad de verlo. ¿Y sabes qué? Mira, para mí la opinión que realmente cuenta Chiqui Baby es la del público, no la de porristas yo como este público. Que está aquí. Pero Chiqui Baby, déjame leerte uno, Chiqui Baby, que dice: a mí me encantó este episodio. Gracias, chicas, por acordarse de nosotros en sus vacaciones. Gracias por mostrarse al natural. Muchas bendiciones y buen viaje de regreso. Esa es la gente, Chiqui Baby. Claro. Sí. Esa es la verdadera gente. Yo te dejé ahí un mensajito público, abajo del video, para que lo veas. Ay, lo voy a ver. Corazoncitos. Lo voy a ver. Voy a contestarte. Sí, pero bueno, señores, la familia de Juan Gabriel está de luto. Les decimos por qué enseguida. Días nada más en el show de Chiqui Baby. El show que refresca tu día. El show de tu Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby, mis amores. Y bueno, esta noticia a todos nos dejó en shock porque realmente no sabíamos que el hijo de Juan Gabriel, el heredero universal, Iván Aguilera, y su esposa Simona estaban esperando un bebé. Y aparentemente nos enteramos, César Muñoz, de que habían tenido una pérdida. El 8 de julio por la noche, hace unos escasos días, el hija, así se llamaba, el bebecito que nació... Elaya, bueno, yo le digo el hija, porque así lo leí mi querido Tommy Fernández, hijo de... Tommy, es algo serio, por favor, permíteme dar la nota. El hijo de Iván Aguilera, el nieto de Juan Gabriel sería en este caso, Simona, que dice pues que es tan duro, tan difícil, que ya lo ha aceptado y está feliz porque a final de cuentas se ha convertido en un angelito, ella sabe que está en otro plano, que no es el terrenal de nosotros, es lo que dice la mamá Simona de este bebecito, pero imagínate ver a tu bebé que acaba de nacer y perderlo en ese momento, Chiqui Baby, tú que eres mamá, imagínate esa escena. Que Dios no lo quiera, que nunca te pase. No, jamás. O sea, es inimaginable y bueno, nuestras condolencias para ellos y mucha fuerza porque la pérdida de un bebé es algo muy, muy triste. Pero bueno, ahí está la cosa, dice, señores, regresamos con más. Que se siente vacía sin él. Imagínate, Chiqui Baby. Ay, no. ¿Pero cómo se llamaba el niño de ser? El hija. Elaya. El hija. El show de Chiqui Baby. Estás con de costa a costa, Chiqui Baby Show. Igual, exacto, como tú lo dijiste, Luis, sinvergüenzas. Quiero ir a la final de la Copa América el domingo, que es acá en Miami. Señores, carísimos los boletos. Fíjense que una final de una Champions o de la Eurocopa en Europa no te sale más de $300. Te digo porque mi marido me lo dice, de comprándolos última hora, 300, 310... Y equipos de Europa. Oye, aquí en Miami, la final es este domingo, ¿verdad, Tommy? Es Colombia contra Argentina. Obviamente sí. Hay mucha comunidad colombiana y argentina aquí en Miami, pero oye, los boletos no bajan de $1,000. No bajan. No, pero nada más yo sí quiero corregir la parte que dice, y equipos de Europa. No, el fútbol en este continente y particularmente Sudamérica es de altísimo nivel, Chiqui Baby. O sea, estás hablando de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, que tienen equipazazos. La mayoría de todos estos jugadores juegan en los equipos en Europa que dan el espectáculo, Chiqui Baby. Claro. Pero sí, el día de mañana, Canadá contra Uruguay por el tercer lugar, Chiqui Baby. Y el domingo, la gran y tan esperada final, Argentina contra Colombia. Que no me has preguntado, pero si me preguntas, yo pienso que Colombia lleva grandes posibilidades. Yo creo que se la puede llevar Colombia, Luis. Yo creo que es una vergüenza, una gran vergüenza esto de... No, es cierto. Colombia llega cansado, llega siempre con menos partidos, con menos tiempo para los partidos, llega con jugadores expulsados y Argentina no. Y la gran vergüenza, Chiqui Baby, es que esta Copa América fue preparada para los argentinos. Yo amo a Argentina, ¿eh? No, está la muestra, Chiqui Baby. O sea, Argentina... No, por Messi y por todo. Hay una gran mentira en todo, una gran estafa. Si hubiera más de esto, yo amo a los argentinos, amo a Argentina, pero esta Copa volvamos con eso. Se te nota que los amas. Sabes que Chiqui Baby tiene mucho, mucho sentido de lo que dice. A ver, volvemos. Que me lo digan, ¿por qué estafa al regresar? El show de Chiqui Baby. El show más divertido, polémico, carismático, controversial, gracioso, agradable, entretenido.
El show de tu chiqui baby. El show de tu chiqui baby. La Copa América este domingo por Univisión. No se puede perder todo el día, habrá partidazos. Y bueno, la gran final de la Copa América Colombia-Argentina. Yo también me he puesto la palayera de los colombianos. Soy Team James Rodríguez. Y luego hay otro muchacho, Tommy, que no está muy agraciado físicamente, pero es muy bueno para jugar. El asunto es que esto está preparado para Argentina, Chiqui Baby, porque, por ejemplo, el diseño de los partidos se hizo de tal manera para que Argentina, a mitad de competencia, no se enfrentara ni a Uruguay, ni a Brasil, ni a Colombia. Exacto. Esa es, ¿no?, la clave. Esa, o sea, es la clave. ¿No? O sea, se tuvo que matar Brasil contra Uruguay, Colombia contra Uruguay, ¿no? Entre Colombia contra Brasil, ¿no? Para dos veces incluso, Chiqui Baby, y nunca. ¿Y Argentina con quién? Con Canadá, ¿no? Con dos Perú. Veces jugando con Canadá, o sea, con Perú, con partidos muy, muy fáciles, ¿no? Aparte, según la estadística, los partidos que le tocó jugar a Colombia, Uruguay y Brasil fue en territorios más calientes, donde la temperatura estaba más alta y a una hora que no era recomendable jugar, como jugar a las 3 de la tarde, por ejemplo, con este calor tremendo que hace Chiqui Baby, ¿no? Entonces, uh-huh, todo se ha arreglado y al final de cuentas, incluso la final, ¿dónde se va a jugar? ¿Dónde se juega la final? En Miami. Donde está Miami, viviendo Messi, donde hay una gran Chiqui comunidad. Baby, sí, todo Argentina, muy a modo. Pues que sí. Mira, pero entonces... Perdón. Sí. Su grupo, desde el comienzo, el grupo A, le tocó un grupo bastante fácil para asegurar que avanzara a la siguiente fase. En la siguiente fase, como dice Luis, en los cuartos y semis, hicieron lo imposible para que no se enfrentaran ni a Uruguay, ni a Brasil, ni a Colombia. Que se maten por otro lado. Le pusieron todo de apechito, pero la final hay que ganarla, peruano. Claro. Y va contra un gran equipo. Y yo pienso que... Digo, yo también amo a la gente argentina. Esto no es personal, es meramente fútbol. Además, los argentinos siempre han ganado históricamente. Yo creo que merece Colombia ganar. Bueno, Colombia yo también ya está, fue campeón cuando auspiciaron la Copa allá en su casa hace muchos años, Chiqui Baby. Pero... creo que trae mejor equipo, Luis. Colombia va, ojo, con un día más de juego. O sea, los argentinos han descansado un día más. Y Colombia va con más tarjetas amarillas a este encuentro, ¿no? Oigan, la verdad que me han sorprendido visiblemente de que lo bien que saben de fútbol, ¿eh? Muy bien, mis amores, regresamos con el mundo de la farándula. Otro que no sabe de fútbol, pero sabe de otras cosas. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Fíjate, una de las cosas que más me duele, Chiqui Baby, en la vida, y te lo confieso, aquí lo comparto en el micrófono, yo creo que por primera vez lo voy a compartir, Tommy Fernández, quiero que seas testigo. Sí. Me duele mucho a mis 49 años de edad no tener ningún abuelito, ya sea paterno o materno, vivo conmigo. Mis abuelos, tengo muy pocas memorias con ellos, con don Carlitos, con Malenita, con mi abuelita Lupe y el otro abuelito don José, que no me tocó conocerlos. Yo qué diera Tommy Fernández por tener a uno de mis abuelitos vivos. Y lo digo porque don Pedro Rivera, don Pedrito Rivera, que a mí me cae también don Pedro y doña Rosa, y siempre lo he dicho y me han tratado como un rey. Bueno, don Pedro acaba de hacer declaraciones acerca del por qué no lo invitó Chiquis Rivera, su nieta, a la boda. Imagínate, si yo fuera Chiquis, yo hubiera invitado a doña Rosa y a don Pedro. Claro. A mi boda, por supuesto, sí, claro. Sí. Fíjate que él dice que no está sentido, que ellos querían privacidad, en este caso los novios, su nietecita Chiquis, que él lo entiende, que lo respeta y que se imagina que querían una boda calmadita, sin tanto relajo, sin canciones, sin pues fiesta, en pocas palabras, que su boda fue muy privada de su nieta Chiquis y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo de esa manera. Él dice que en el momento que Chiquis se decida agarrar el teléfono, el WhatsApp, mandarle un mensaje o hablarle una llamadita, que él va a estar para su nieta porque la ama y la adora. Tommy, yo no entiendo por qué los hijos de Jenny de verdad le han dado la espalda a sus abuelos. ¿Cuántos de nosotros, repito, no deseamos tener a un abuelito con nosotros? Bueno, es que hemos escuchado nada más una parte de la historia, César. No sé, todo tiene una razón. ¿Habrá que investigar o esperar que lo cuenten en su momento, César? Mira, para mí es inaceptable cuando tú le das la espalda a tu abuelo, a tus abuelos o a tus padres. Es inaceptable. Mira, perdóname, Tommy, pensamos diferente. Está yo bien, tengo educación, César, y valores. No, César, no, te digo algo. No. Mira, por ejemplo, si un abuelito manosea a un nieto, para mí eso es imperdonable. O sea, pero te digo, hay razones. Estamos asumiendo algo que desconocemos. El show de Chiqui Baby.
Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Oye, Leti Calderón, que regresa con nuevo proyecto a las telenovelas, tanto en México, en Televisa, el Canal de las Estrellas, como acá en Univisión, ¿eh? Me dicen que a finales de año se va a estrenar esta novela de Leti Calderón, donde es villana nuevamente. Oye, tú sabes que Leti Calderón, después de verla en Madre en Alquiler, por ejemplo, en Netflix, sí, pues es una villanaza, es tremenda actriz mexicana. Claro, Leti Calderón. Claro, sí, sí, sí. Fíjate que mucho se dijo durante años que Leti no podía ver a Yadira Carrillo ni en pintura, porque estaba casada con el padre de sus hijos, el abogado Juan Collado, y bueno, que incluso los niños de Leti Calderón durante más de 10 años estuvieron distanciados de su papá, de Juan Collado, y una de las cosas es que Leti no le gustaba que los niños supuestamente convivieran con Yadira Carrillo, o Yadira Carrillo a su vez no le permitía supuestamente a Juan Collado tener contacto directo con sus hijos, supuestamente, ¿verdad? Esto es lo que se llegó a decir. Hubo muchos dimes y diretes públicamente, sobre todo de parte de Leti Calderón con mi amiga Yadira Carrillo, que mi amiga Yadira siempre se mantuvo muy al margen. Si tú viste, ella muy educada, muy propia, muy elegante, con mucha clase, desde allá, desde lejos, y no le daba réplica a Leti. ¿Me va a dar la nota hoy o vuelvo mañana? Bueno, no, te la doy. Leti Calderón ha cambiado su forma de pensar en este momento, después de que Juan Collado salió de la cárcel, ahora está en España, tengo entendido, junto con Yadira Carrillo, y sorprende Leti al decir, sus hijos están de vacaciones con Juan y con Yadira en este momento qué en España. Bueno, qué tengo bueno entendido. Por mi Yadira, eso es hablar, pensar y actuar como una mujer madura. Claro, César. Bien. Bueno, pero es que Yadira, así es, Tommy. Ella es muy inteligente emocionalmente, piensa de verdad y hace lo mejor para ella y para la gente que quiera. Y en segundo lugar, fíjate lo que dijo Leti, que está tan cambiada que está dispuesta a viajar de vacaciones en familia, Yadira, Juan Collado, los hijos y ella, qué maravilloso, que no tiene ningún problema. Qué maravilloso, me qué gustaría bueno. Mucho. Oye, ¿y por qué no le llamas a tu amiga para que nos dé una entrevista? ¿A Yadira? ¿A quién, a Yadira? Sí. Fíjate, no te voy a mentir, para que veas que soy honesto. Desde el 2008 no tengo su número de teléfono. Hace 16 años perdí su contacto y no lo he vuelto a recuperar. ¿No lo he vuelto a recuperar? Como los niños, bueno. Tienes amigos imaginarios, Muñoz. No, es mi amiga, es mi amiga. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Así la cosa, mis amores. Y ustedes que tanto me critican que vivo en la Florida, y me he dado cuenta que en esta lista es el top 10 de las ciudades que están en máximo riesgo de tener un desastre natural riesgoso, o que pueda haber una catástrofe en caso de un desastre natural. Eso quise decir. El top 10 está aquí. Y yo no veo Miami en esta lista. Por favor, Luis, adelante. Bueno, Tommy, sí, acá hay que analizar un poquito, porque ponernos lo escucha que estamos bien, en California. Tomás. Sí, del 10 al 4, o sea, 2, 4, 6, 7 ciudades de las 10 primeras. 7 ciudades son de California. No, espera. De y una vive natural. Y en una vive este vato. En Orange. Bueno, para hacerla muy fácil, en el puesto 10, Alameda, California. 9, Santa Clara, California. 8, Los Ángeles. 7, el condado de Orange. 6, San Diego. Riverside, San Bernardino en cuarto lugar. Todas estas ciudades son de California. El puesto número 3 está Huntsville en Alabama, Houston, Texas en segundo lugar y Oklahoma City en Oklahoma, la ciudad que en más alto riesgo de un desastre natural por tornados y eso, ¿no? Wow, pues sí, mira, yo siempre he sabido de Oklahoma. Yo no recuerdo el último huracán que haya pegado por acá, compañera, pero bueno. Pero, espérate, todo el mundo dice de los huracanes. Yo te voy a decir algo, un temblor nadie te lo avisa, un huracán te avisan con una semana de anticipación, la gente sabe cómo prepararse y adentro de las casas es pura fiesta. Bueno, ¿o no? Aquí no nos ha pegado ni un huracán últimamente, no, por lo menos no recuerdo yo, Chiqui Baby. Bueno, usted cuídese de los temblorcitos, ¿eh? Pero bueno, señora, regresamos con más aquí en el show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. ¿Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby? Tenemos número de WhatsApp, mi querido Tommy, ¿cuál sí, es? Sí, con molto placere, como dicen en Italia. 323-690-3557, el WhatsApp de Chiqui Baby, 323-690-3557. Eso. Oye, ¿cierto que hay un test que te puedes hacer que nos dice qué edad mental tenemos?
Efectivamente, Chiqui Baby. ¿Y cómo es eso? Con toda honestidad. Aquí el señor Muñoz presente, ¿cómo qué edad mental tú crees que tiene? No, él tiene como 16. 16. Y el, actúa como de 16. ¿Y el señor Garibay? El señor Garibay, ¿cómo qué edad mental crees que tiene, Chiqui Baby? No, él sí como de 93. De 93. Ya, ya viejo, viejo. O sea, tiene old soul. Y tú muy atento y seguro servidor, ¿cómo qué edad mental me calculas, Chiqui Baby? Mental. Fíjate que tú creo que tú eres el que estás como en la edad que tienes. ¿No? Oh, patrona, 49. Patrona, patrona. Bien jugada la pelota, Chiqui Baby. Bueno, esto se hace, Chiqui Baby, a través de un link. Está poniendo muy de moda y se los voy a enviar. Buscas este link que dice exactamente así: ¿qué edad mental tengo? Y hay 30 preguntas que son estratégicas, las preguntas capciosas. Tú las respondes con naturalidad y al final te da el resultado y te dice qué edad mental tienes. Y la gran mayoría de la gente se queda helado, Chiqui Baby. Wow, yo quiero hacer ese test. Estaría padre que nos lo mandes y mañana digamos que nos sale de resultado, ¿no? Bueno, claro, claro. Y la gente que nos escucha lo puede googlear y buscar, ¿no? Test claro. De edad mental. O lo puedo poner en Facebook, si se puede. Ándale, son 30 preguntitas, las respondes y ahí te dice realmente cómo piensas, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Yo sí siento que después de dar a luz yo me amencé. Como que retrocedí. No, yo pienso, Chiqui Baby, que después de dar a luz, Chiqui Baby... se amensa uno. No. Yo contigo te noto como que con los pies más en la tierra. La verdad. Sí. Pero me siento como más lenta. No, pues ya eres una señora, Chiqui Baby, también. Por no decir por estúpida. De No. Ya eres una doña, que es diferente. Sí, ándale. Pero bueno, vámonos, patrona. Oigan, mañana más regresamos. Más sincera, ¿no? Está más sincera. Más sincera, sí. Exactamente. Sí, estoy sin filtro. Sí, pero bueno, ella. Señores, ya regresamos. Más ella. Pero sí. Mañana, Chiqui Baby. Ah, no, el lunes. Vámonos ya. Ya lunes. Y luego le voy a contar también lo que hacen las mujeres cuando su esposo está mirando el fútbol. La cantidad de infidelidades cuando los varones se concentran mañana después. No, oye, la gente va a ver la final de la Euro y la Copa América, pero bueno, ya los pusiste a pensar. Por Dios. There was a time when summer surprised us. When galleries opened minds, adventures opened hearts. And we all remained open to whatever the day might offer. It was a time to enjoy. It was summer, this summer, at Biltmore. Plan your visit or overnight stay so you can enjoy the marvelous works of Chihuly and savor the season. Reserve now at Biltmore.com. Perdí a mi prometido, que supuestamente es el asesino de mi papá. Marea de Pasiones, gran estreno lunes 15 de julio a las 9 por Univisión.